Pentsazio pixka tarraroa, ze amaiarekin bat egin behar nuen, orduan beha goian, ibean, bueno, pixka tarraro. Ba, bueno, lotura pixka bat egiteko, ez? Amaiak azaldu izuena da kontekstualizazioan, nondi gatu zen, zen motatako lan egin degun garrantzia eman ez eskualdeari begira, eta mendik aurrera pixka ze lan hildoa jarraituko ditugun. Ni erderaz egingo den, nire zatia, orduan, bueno, pixka tere bi hizkuntzatan egitearen. A lo largo del 2016-2018, como os ha explicado Ane Ferran, bueno, pues, se ha elaborado un plan de trabajo liderado por la Diputación de Guipúzcoa, el que conocemos como el Plan Elkarrekin, en el que hemos estado participando los agentes o los profesionales de las distintas administraciones de atención primaria y secundaria, junto con el tercer sector, ¿no? El objetivo un poco de ese trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de estos años era ver de qué manera podíamos dar una mejor atención a las personas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y exclusión social, ¿no? La ley sí nos marca claramente cuáles son las competencias que tenemos en materia de atención primaria o en atención secundaria, pero bueno, a lo largo de estos años era fundamental clarificar el papel que jugamos cada agente, porque bueno, el tercer sector ha ido desarrollando muchos servicios y ha asumido muchas funciones que competían a la administración, ¿no? Entonces era fundamental poder hablar, poder comunicarnos entre nosotros y poder acordar, ¿no?, de cuál era la manera más importante de poder trabajar estos procesos y clarificar el papel de cada uno de los agentes. Terminamos aproximadamente en octubre más o menos del 2018 y a finales del 2018 bueno, pues se puso en contacto con nosotros la Diputación Foral de Guipúzcoa, se puso en contacto con la comarca de Barsoaldea, proponiéndonos bueno, pues continuar con lo que habíamos establecido en el Plan Elkarrekin, ¿no? Que finalmente lo que sí acordamos era elaborar un libro de ruta, elaboramos un libro de ruta en el que ahí se concretaban una serie de propuestas, ¿no?, para poder seguir trabajando con este colectivo, ¿no? Bueno, pues una de las propuestas nos vino a hacer la Diputación Foral a la comarca y bueno, era la posibilidad de hacer un trabajo conjunto, ¿no? Bien como ha dicho Amaia, bueno, pues la necesidad de... Ya habíamos tenido algunos contactos con la Diputación en algún otro momento en el desarrollo de la concreción de esos colectivos nuevos que estábamos detectando, las dificultades que estábamos viendo a la hora de dar respuesta a esas personas que se encuentran en situación de exclusión, que tienen mucha movilidad, que son difíciles de acceder al funcionamiento de las oficinas de servicios sociales. Bueno, pues concretamos y decidimos que había bueno, pues dos colectivos muy, muy concretos a los que queríamos o creíamos que teníamos que dar de respuesta de una manera conjunta. Unido a eso estaba el desarrollo de la cartera. La comarca estaba ya trabajando también en el debate de cómo poder implantar servicios que exigía la cartera, pero que por lo menos en Oiarzun, en Lezo y en Pasaia no teníamos. Y sí tenía, por ejemplo, Rentería, pero que también tenía que reordenar porque se habían quedado sin dar respuesta a toda la demanda que estaba atendiendo, ¿no? En concreto eran centros de día de atención a personas en situación social, centros de atención diurna y centros de alojamiento nocturno, que también teníamos carencia de ello para poder implantarlos, ¿no? La Diputación nos ofreció su colaboración y nos ofreció también la colaboración del SIS y lo que hemos hecho en estos meses es llegar a concretar propuestas. ¿Qué dos servicios queremos? ¿Cómo queremos que sean? Y bueno, nos queda la parte más complicada, ¿no?, que es proponer estas dos propuestas concretas a nuestros políticos y poder conseguir la respuesta, ¿no?, de, no solo de financiación, sino de compromiso de que esos recursos puedan ser más duraderos. Claro, esto es una parte de la cartera, ¿no? Esto no da respuesta a todo lo que estábamos atendiendo, entonces bueno, tuvimos la posibilidad de llegar un poquito más allá y de plantear la posibilidad de crear dos servicios o dos programas más especializados que dieran respuesta a esas necesidades que la comarca tenía. Uno era poder crear un programa de intervención socioeducativa psicosocial
en calle con esas personas que se encuentran alejadas de los servicios sociales, que tienen itinerarios pues, complicados, que tienen retrocesos, personas que tienen problemáticas de salud mental, situaciones de aislamiento social, que pueden estar en calle o pueden estar en situaciones de infravivienda, ¿no? Pero por el tema de horarios, citas, el volumen de atención, necesitan otro tipo de intervención socioeducativa y psicosocial mucho más especializada. Entonces, la posibilidad de elaborar pues, esos programas que tuvieran una mayor cercanía a ellos, que pudieran tener un mayor acompañamiento, que pudieran trabajar procesos mucho más básicos. Y bueno, estamos diseñando un poquito cómo pueden ser esos programas. Y luego teníamos otro perfil de personas, también en procesos muy complicados, porque estaban muy ubicadas en campings en la zona de Oiartzun, que presentaban un aislamiento social muy importante, se estaban guetificando, estaba ampliando además el volumen de personas que se estaban asentando en ese tipo de forma de residir, porque bueno, pues, esos campings tampoco reúnen las condiciones de habitabilidad más dignas, que se complejiza mucho el poder acceder, porque no dejan de ser campings privados. Entonces, bueno, pues el acceso también de las trabajadoras sociales a las posibles visitas se complica, el tipo de necesidades que tienen también pues es bastante complicado, pues porque estamos hablando de personas que empiezan a tener cada vez más edad, que empiezan a tener necesidades también de salud, que implantar servicios de apoyo en el domicilio pues en esas circunstancias se complica más. Entonces entendíamos que también necesitábamos de otro programa especial, especializado, con un equipo bueno, pues que pueda acercarse a ellos de una manera mucho más continuada, sin la intermitencia que podamos tener nosotras en el día a día de nuestro trabajo. Y, por supuesto, que asumiendo desde la administración local y de los ayuntamientos pues todas las gestiones que tienen que ver con empadronamientos, con ayudas de emergencia social, con ayudas municipales o cualquier otro servicio que podamos contar, ¿no? Asumiendo que, en cierta medida, la Diputación aporta, ¿no? Aportaría los equipos especializados, pero desde los servicios sociales de base o desde los ayuntamientos asumiríamos pues, otro tipo de apoyos, otro tipo de gestiones que son fundamentales para que podamos trabajar el proceso de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí en estos meses, en los próximos meses, la idea es continuar un poco concretando este tipo de programas y la puesta en marcha de estos servicios, y con la esperanza de que a lo largo del 2019 pues nuestros responsables políticos asuman la necesidad de encontrar y de financiar, ¿no? Tanto infraestructuras como programas profesionales de apoyo que se necesitan para todo esto, tanto, ¿no? Desde los ayuntamientos como por parte de la Diputación Foral. Y eso es un poco la experiencia que hemos tenido en estos meses, que está todavía sin terminar de finiquitar, pero bueno, que ya empieza a tener bastante forma y por lo menos está identificado claramente cuáles son los dos colectivos que en estos momentos tienen prioridad para la comarca de Oarsoaldea. ¿Vale? Listo.